y no tenemos que desplazarnos mucho para llegar al siguiente pueblo que nos acompaña. También, hace poco que han acabado las fiestas, también es un pueblo amigo y aquí de Rabanera, también tenemos bastantes matrimonios mixtos entre Rabanera y el siguiente pueblo, que en este caso es Hontoria del Pinar. Recibimos ya a la Asociación Costalago Danzantes de Hontoria del Pinar. Como el fraile, la otra como Napoleón y la otra como la rápida. Os dejo ya con los danzantes de Hontoria del Pinar.
raza destacada del Castillete. En Ontoria también tienen una que se sale de la norma, lo que es los palos, las razas de paloteo. Es esta que en esta ocasión se acompañan con un sable y con escudo, y que le da nombre a esta danza, la danza del sable. Ya nos ha traído una jota, la primera del Carrascal, una danza, la del Milano. En esta tercera y última actuación nos trae un ligero. Los ligeros, o mejor dicho, los agudillos, los bailes a lo ligero, son de la zona norte de la comunidad. Llamados agudillos en Burgos, ligeros en Palencia y titos en León. En este caso es el cachuco recogido en la zona de las Merinades. Va a CD, esperemos que no esté rayado y que suene. Es un baile muy vistoso. Vamos ya con el cachuco de la zona de las Merindades y el grupo de jotas de Navas del Pinar. Thank you.
Bueno, ya por ir terminando, ya va viniendo el aroma del chocolate. En esta ocasión, pues el pueblo anfitrión, los danzantes de Rabanera, los que van a danzar a continuación para cerrar esta pequeña muestra de danzantes y danzadores y palotreadores Villa de Rabanera del Pinar. En esta ocasión, cuatro danzas traemos: Navá, Menudito, Hielo y La Escala Silenciosa. Con todos ustedes, los danzantes de Rabanera del Pinar. Sacando a los danzantes del Castillete. En esta zona, como hemos dicho, se les llama zarragones, en otras birrias, los cachirulos, tienen muchos nombres. Antes de finalizar, sí que recordar un par de cosillas. Mañana es el memorial. Es por la tarde, porque por la mañana tenemos aquí el cantamisa, la primera misa que va a celebrar en su pueblo Juan. Y los jóvenes, la mayoría de ellos, han dicho que querían subir para acompañarle en este acto tan emotivo para él y para todos. Entonces, por eso jugarán por la tarde. También aclararos que aunque la revista viene, que la asamblea es mañana, no es mañana, es el lunes, ¿eh? En el programa de mano viene ya la hora, la asamblea general de la asociación, a la cual espero que asistáis. Vamos, hombre, que no digan que aquí es capítulo de ese aplauso. Estamos en crisis, pero son gratis. A continuación, danzantes de Navas del Pinar. Danzantes
y Victoria del Pilar, para ellos que va a ser la continuación, para recibir los cantantes de Victoria. Con esos trajes tan pintorescos y tan llamativos. Vamos adelante, que se vea ahí. Y por último, los cantantes de Rabanera del Pilar. Sí que me han pedido, tanto, sobre todo, los danzantes, los chicos de Navas del Pinar, los de Ontoria y los de Rabanera, que querían encarecidamente bailar una jota todos juntos, entre ellos ahora. Ah, no, que no era eso, que quería otra cosa. No les voy a poner en apuros, no les vamos a hacer bailar una jota todos juntos. Espero que hayáis disfrutado. Esta primera muestra pues se pueda seguir haciendo con otros pueblos aquí cercanos en principio, Casarejo, San Leonardo tienen también la tarde paloteo. Agradecer a todos ellos su presencia, a ustedes que hayan disfrutado y eso sí, cuidado con el azúcar que si no mañana nos da el subidón a todos. Vamos a ser ordenados y en fila para el chocolate. Muchas gracias y un aplauso para todos. De San Juan Bautista, pues aquí en Rabanera queremos celebrar. Hemos empezado una jota serrana, nuestras voces de Rabanera, la jota de Vale Más Una Serrana Así, y a continuación ya vamos a meternos en faena y en materia de baile, cuando queráis. Tengo que ir a sacar. Son en este caso medianas, mayores, madres.
esta ocasión, la apertura y recibimiento de este festival, vamos a interpretar un pasacalles. Un pasacalles corto, breve, pero intenso, que está extraído, recogido en la ciudad más pequeña de España, que es la ciudad de Frías, en el norte de la provincia de Burgos. Como su nombre indica, se llama el pasacalles de Frías.
después de esta jota de limón, que se echó a rodar y a saber dónde paró, vamos con una jota a lo grande, una jota que la vamos a intentar bailar entre 16, a ver cómo nos queda. Es una jota de la ribera de la Arlanza, es la jota del Lerma.
Jota de la Trucha. Yeah.